Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy en Lima capital después de un viaje que nos hemos metido desde Arequipa por Cañón de Cotahuasi. Increíble ruta, hemos estado en nieve, en una ruta bastante complicado, accidentado, difícil, pero hemos llegado a Lima y ahora me estoy dirigiendo con dirección al norte Chico, podríamos decir, ahí a meternos a la arena, un poco a dunear. Estoy yendo con unos amigos, se me ha perdido, me quedé en rojo, así que nada, amigos, les voy a compartir mi primera vez y experiencia en arena, en duna. Vamos a ver cómo nos va, cómo se comporta el Toyota, y nada, compartirles un nuevo video, amigos. Muchas gracias a todos, estamos bien y la estamos pasando genial. Hemos llegado al distrito de Santa Rosa con el BT50 más. Vamos a meternos un desayuno acá para meternos a la arena, al desierto. ¿A cuánto vas a bajar? A 15. Oh, pero, a 15 o 13 para probar. ¿Qué, por dónde hay que meternos? No creo por que acá, suba. Solo baja automático, ¿no? No creo que suba. Lo veo yuca. No, sí sube, vamos, bajando automático. Vamos a bajarlo a ver a 15. ¿Me prestas tu medidor, pe? Estamos pasando Santa Rosa a Ancón, como yendo a Ancón. Ahí la gente ya subía arriba. Vamos a probar, hemos bajado la presión a 12-13 PSI y a ver cómo nos va. Siento que me voy a atollar por ahí. Subió el Mazda. ¡13! ¡Bájale! ¿Lo metemos más? ¡Bájale! Ya, vamos a bajarlo. Ya. Y adelante déjalo en 10, no vas a para que defleque, están enteritas tus llantas. Ya. No te vas a... Como no tienes huella tampoco, bájale. Vamos a bajarlo. Pasa de tu medidor, Richard. Bájale, ayúdame. Bájale, bájale, bájale. Chavo, ayúdame a bajar el automático, ¿no? ¿En cuánto había dejado esta? 13. No, bájale, bájale, bájale. Adelante déjalo en 10, atrás tírale 8, normal. Estamos aprendiendo a tunear, está un poco difícil, pero bueno. Gente, ¿se han quedado? Se quedó. Esa gasolina B6. También hay gasolina. Y es petrolero. Este es petrolero. Pro Tools. Había dos camionetas atrás y no aparecen. Me parece que se han atollado. Vamos a ver. Qué buen sonido de ese motor de un Land Cruiser.
gente muy equipada. Bueno, tengo problemas con fuga de hidrolina de dirección hidráulica, de la cremallera ha reventado, así que vamos a dejarlo ahí y seguir con la gente. No sé hasta dónde nos vamos a meter. Ha reventado el... Yo veo que la bocina del... No por la cremallera, es por la cañería. Seguimos avanzando. Vamos a... Estamos en una zona desértica y nos seguimos metiendo. Me parece que está un poco complicado por acá. Bueno, empezamos con la gente experta, ¿no? Pudo haberse metido acá, miren. Si es que venía rápido. Se ha estado hundiendo más. Es arena blanda, me parece. Sí, mira, weón, un huecazo ha hecho, weón. Se ha plantado, ¿no?, el runner en esta bajada. Parece que es arena blanda. Ayuda, jálalo, jálalo. Baja lentito para ayudarte. Con tirón tiene que ser. Salió. Dale, 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 dale. Gritó alguien. Qué miedo, puede voltearse la camioneta. De arranque. O el Bendix también puede ser. Ah, entonces es el volante. Sí. Izquierda. Izquierda. Baja, izquierda. Sí. Se baja, baja. Ahorita se queda. Nadie te va a ayudar, ¿ah? ¿Eh?
se hizo. Oh, verdad. Oye, ¿puedes cargarlo, por favor? Porque está con la bulla ahí, cárgalo. ¿Sí? Para grabar, sí, ¿verdad? ¿Ya sale? Tienes que ir volteando. Pues. Ahí está. Está muy bueno el pollo. Está bueno. Después de estar perdido buen rato, hemos ubicado la camioneta. Está, miren dónde está, en medio de la nada, en el desierto, y no sé por dónde. Sí. Hemos estado a la vuelta, pero bien alejada. Un poco más nos perdemos. Está impresionante la luna de por acá. ¿Qué tal? Buena la bajada, ¿no? Sí. ¿Cómo está el carro? A ver, revisa. No tiene aceite de dirección hidráulica. ¿Solo la caña está puesto dura? Sí. Ah. Bueno, nos vamos. A ver si la fuga. Sí, sigue apareciendo la fuga. Cuando giro el timón, siento que se me va todo. Durísimo el día, amigos. Pero bueno, ya mañana soluciono el tema de dirección. Bueno, amigos, al final encontramos. Tengo problemas con la cremallera, tenía un poco de hidrolina. Le he metido, igual algo está mal en la cremallera. Me parece que sigue agotando. Y nada, mañana ya a solucionar y seguí la ruta, me voy a Cerro Pasco de Yancash. Así que la tuneada ha estado difícil. En la primera nomás, en una subida se me jodió. Estaba bastante mal. Tuvimos que dejarlo y sí, bueno, ya será para la próxima. Así que nos vemos, chau chau.